Bueno, chicos, muy buenos días, bienvenidos otra vez a clases virtuales de matemáticas. Vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a trabajar un poquito más en lo que corresponde a nuestras funciones racionales, es decir, la actividad que vamos a tener hoy va a ser esa, las funciones racionales. Ya que más hemos practicado lo que era trinomio cuadrado perfecto, pero ya tenemos que también practicar las funciones racionales. Déjenme aceptar los últimos dos y pasemos. Primero voy a resolver este ejercicio del trinomio cuadrado, de ahí pasamos directamente a las funciones racionales. Sacamos observamos si está en orden, ¿no? Esto tomamos que fuera una sola letra, vemos que tiene exponente 2. Acá ha disminuido, entonces va descendiendo. En el de aquí está en exponente 1 y acá 2 ascendiendo. El uno desciende, el otro asciende. Está ordenado. Entonces vamos a traer la raíz del primero, la raíz del último. ¿Qué nos quedaría? N más n. Y acá nos quedaría a menos m. Una vez que ya haya sacado esas raíces, vamos a multiplicar por 2 y nos quedaría 2, vamos a ordenarlos, a menos m, a más n, y nos está saliendo lo mismo que tenemos en la mitad, lo que nos indica que sí es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, esto de aquí lo vamos a poner en medio de corchetes. Lo pongo entre corchetes porque ya tenemos paréntesis. ¿Puedo poner otros paréntesis? Sí, sí puedo. Pero para que se vea la diferencia, yo le pongo entre corchetes. Pero sí puedo poner entre paréntesis así, de todas maneras. ¿Qué signo va aquí? Va el signo del que encontramos, que sería este de aquí. Y obviamente debemos elevar al cuadrado. Ahí tenemos resuelto nuestro trinomio cuadrado perfecto. En este caso, dentro de los cuadrados están binomios, pueden estar trinomios, puede estar lo que sea, pero el procedimiento no cambia, sigue siendo el mismo. Ahora sí pasemos a nuestra función. Función racional. Vamos a terminar primero la de ayer. Ya habíamos hecho la mayoría. Voy a repetir, pero lo voy a hacer más rápido. Entonces, vamos a encontrar el dominio. El dominio lo encontramos con el denominador igualando a 0. Y como es una función o como tenemos elevado al cuadrado, puedo aplicar en este caso diferencia de cuadrados, que me quedaría x menos 3, x más 3. Y me queda como respuesta. Respuesta x es 3 y x es igual a menos 3. El dominio serían entonces todos los reales menos lo que acabamos de encontrar, x menos 3 y 3. En la asíntota vertical, ¿cuál es la asíntota vertical? Lo que despejamos hace un momento para encontrar el dominio. Entonces, mi asíntota vertical es igual a x, es igual a 3 y x es igual a menos 3. La asíntota horizontal, para encontrar la asíntota horizontal, nos fijamos en el grado del numerador y del denominador. Vemos que aquí el grado del numerador es menor. Cuando el grado del numerador es menor, decimos que la asíntota horizontal es y es igual a 0, o en su caso, el eje de las x. Ya tenemos ahí nuestra asíntota horizontal.
Voy a activarle sus micrófonos, de pronto tengan alguna inquietud. Aunque todo esto ya lo hicimos el día de ayer, sino que lo estoy haciendo rápido. Ahora pasamos a lo que serían nuestros puntos de corte. Punto de corte en X. Para encontrar el punto de corte en X, tomamos el numerador y lo igualamos a 0. 3x menos 15 es igual a 0. Despejamos. El 15 está restando, pasa a sumar. Aquí, mucho ojo, no es que está sumando. Cuando no hay un signo en medio de un número y una variable, o de dos variables, significa que está multiplicando. Está pasando a dividir. X es igual a 15 dividido para 3. Entonces, X es igual a 5. Nuestro punto de corte en Y, ¿cómo los encontramos? ¿Quién se acuerda? Para Dividir el punto de... sobre 9. Perfecto. Para... Tomamos los términos independientes y los dividimos. ¿Qué sucede cuando uno de los dos es... No hay, no tiene. Significaría que sería el eje de las Y, mejor, una asíntota. Es decir, nunca va a cortar, no tiene punto de corte. Aquí la tercera es 3, la tercera 5, me queda 5 tercios. Y menos por menos, más. Creo que nos quedamos ahí el día de ayer. ¿Qué más vamos a encontrar? Nuestra tabla de valores cuando se aproxima siempre a mi asíntota vertical. Siempre vamos a tomar valores cuando se aproximan a la asíntota vertical. En este caso tenemos dos asíntotas verticales. Es decir, que tenemos que tomar, si ponemos en una recta numérica, el número más cercano al 3, cuando voy desde la izquierda, ¿cuál sería? El número más cercano a 3. 3,1. Cuando voy desde la izquierda, cuando voy desde la derecha, correcto, 3,1. 2,9. 2,9, correcto. Negativo. 2,9. No sería negativo. Ya es cuando me acerco al menos 3, ahí sí negativo. En este momento vamos a trabajar primero con el positivo que tenemos aquí. Sería 2,9 y 3,1, como dicen sus compañeros. Eso lo vamos a reemplazar en la función original. Entonces, ¿cuál es la función original? La de aquí. Reemplazamos primero el 2,9. 3 por 2,9 menos 15 sobre 2,9 al cuadrado menos 9. ¿Cuánto nos quedaría? 3 por 2,9. 8,7 menos 15. Aquí es al cuadrado. 2,9 al cuadrado. Me queda 8,41 menos 9. Si nos damos cuenta, al restar, aquí me va a quedar negativo arriba. Siempre pongo el signo del número mayor y acá abajo también pongo el signo del número mayor, me da negativo. Signos diferentes del resto y menos por menos más. Es decir, que cuando me acerque por aquí, por la izquierda, va a crecer. ¿Qué sucede cuando me acerco por la derecha?
Veamos, entonces reemplacemos 3.1. Por 3 nos da 9,3. Y 3.1 al cuadrado me da 9,61. En el de arriba, obviamente pongo el signo del número mayor, me da negativo. En el de acá, el número mayor es el de aquí, me da positivo. Menos por más, me da menos. Entonces en el de aquí me va a salir negativo. Ese es cuando me acerco a esta asíntota. Ahora, ¿qué sucede cuando me acerco a la asíntota de acá? Vamos a tomar valores similares, que en este caso serían menos 2,9 y menos 3,1. Reemplazamos aquí. Vamos, como ya tenemos el 3, vamos a dejar este de aquí. Me sale menos por más menos. Me está saliendo positivo todo número elevado al cuadrado. A un número par me hace positivo. Y aquí, si signos iguales sumamos y ponemos el signo del número mayor, que sería positivo. Aquí ponemos el signo del número mayor. Perdón, acá es negativo. Ponemos el signo del número mayor, sería positivo. Acá era negativo. Dije positivo, no sé por qué. Signos iguales sumamos, ponemos el signo del número mayor. Menos por más me da menos. Entonces, cuando me acerco por 3,1, por la izquierda sería negativo. ¿Qué sucede cuando me acerco por la derecha? Reemplazamos. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la ecuación original. Menos 2,9. Aquí todo número elevado al cuadrado me da positivo. 8,41. Menos por más menos 2,9 por 3 nos da 8,7. Ponemos el signo del número mayor, que sería menos. Ponemos el signo del número mayor, que sería menos. Menos por menos, más. Ya tenemos aquí. ¿Podemos graficar ahora? Ahora sí se puede graficar. Y nos va a quedar un poquito extraño. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, tres, cuatro, cinco. Ponemos nuestras asíntotas vertical y horizontal. Vamos por la vertical, que dice que es 3 y menos 3. Aquí está 3, acá menos 3. Tiene dos asíntotas, viene así. El otro viene así. Nuestro asíntota horizontal es el eje de las X, es decir, nunca va a cortar las X cuando se acerque. ¿Qué más? Obviamente cuando se acerque a nuestra asíntota. ¿Qué más? Que el punto de corte en X es igual a 5. ¿Dónde está 5? Está 4, 5 aquí. Y punto de corte en Y, que es igual a 5 tercios.
1,6 por aquí más o menos. Vamos a ver cómo nos queda la gráfica. ¿Qué decía? Que cuando me acerque a este es a 3 positivo, por la izquierda va a ser creciente. Entonces, ¿qué tenemos? Que más o menos va a crecer. Va a crecer. Hay alumnos que se están recién conectando. Perdón, alguien me ha estado preguntando en el chat. Profe, no entendí lo de la tablita. A ver, lo de la tablita. La tabla de valores. ¿Qué va a ser la actividad de esto de aquí? La gráfica dejémosla para mañana. Porque quiero hacer la actividad. No, hemos, no tenemos ninguna actividad de... Mister. ¿Me va a dar un poquito su cámara? Ahí. Ahí. Lo único que está ahí es el menos 3. Que yo, no sé, me parece que sí lo veo. Porque ahí, ahí no, no hay nada más. La pared. Ya, la tablita. ¿Qué es la tablita? Como nosotros tenemos nuestra... Por gusto borré. Nuestras asíntotas, siempre utilizamos la asíntota vertical, siempre. Número más cercano a X, a estas asíntotas, a la asíntota vertical. El más cercano, aquí está el menos 2, menos 1, aquí está el 2, aquí está el 1, aquí está el 4, acá está el menos 4. El más cercano a esta, ¿cuál es? Si es que me acerco por la izquierda, el más cercano es, obviamente, 3.1. 3,1, negativo, porque acá están las negativas. Si me acerco por la derecha, aquí está el 2, el más cercano es 2,99. 2,9, nada más, podemos trabajar. Al de acá, cuando me acerco por la izquierda, el más cercano es 2,9. Aquí está el 2, obviamente 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, hasta llegar al 2,9. Sería el más cercano. Por acá, el más cercano a la... cuando me acerco por la derecha, 3, aquí está el 4, ¿no es cierto? El más cercano sería 3,1, 3,2, 3,3. Si vemos una regla, así mismo cada milímetro representaría 1. Entonces sería 3,1. Estos valores de la tabla, cada uno de ellos lo reemplazo en la función original. Eso es la tablita que dice. No se ve ahora sí. ¿Cómo no se ve ahora sí? No se veía antes. Aquí lo único que teníamos era el menos 3. ¿Qué? Que en realidad ese menos 3 era lo de acá, de nuestra gráfica. Siempre es con base a nuestra asíntota vertical. ¿Y cómo sacamos esto? Lo que vuelvo a repetir, lo que me interesa en la tabla es el signo. No me acuerdo qué salió aquí, si salió positivo o negativo. ¿Cuál tengo aquí? El de menos 2,9 tengo aquí. En este sale positivo. Aquí creo que era negativo. No me acuerdo cómo salió. Pero estos son los valores... lo reemplazo en la ecuación original.
chicos, no quiero quitarles mucho tiempo, quiero que trabajen en la actividad. El ejercicio, el segundo que tenemos ahí de nuestra función, racional, vamos a encontrar, el que ven ahí, vamos a encontrar el dominio, asíntota vertical, asíntota horizontal, punto de corte en X, punto de corte en Y. Y esa actividad me la envíen. Hasta ahí. La gráfica de las de los dos ejercicios lo hacemos mañana, ¿les parece? Porque no tenemos ninguna actividad en clase sobre este tema. En este momento voy a dejar de grabar y pues ustedes sigan trabajando y me van enviando sus actividades.